Buenos días, chicos. Hoy es nuestro cuarto día en Costa Rica y la verdad que el día no ha empezado muy bien. Hemos ido a desayunar, hasta ahí muy bien, y cuando ya nos íbamos del restaurante nos han dicho uno de los chicos que trabajan allí: tenéis la rueda de vuestro coche pinchada. Yo digo, no puede ser, no puede ser. Pues sí, estaba pinchada. ¿Y qué tenía pinchado? Un tornillo. ¿Y cómo se llega el tornillo ahí? Ni idea. Pero bueno, hemos cambiado la rueda y a la vuelta, ¿qué nos hemos encontrado? Pues mira, el karma ha dicho, bueno, se les ha estropeado un poquito el día con lo del coche, les hace un regalo. ¿Y qué había? Dos monos capuchinos o cari blanca justo encima de la habitación, de la cabaña. Los hemos grabado y un poco más y se nos meten dentro de la habitación. Pero bueno, no es mal que por bien no venga. Que se pincha la rueda, no pasa nada, la hemos cambiado. Y gracias a eso hemos podido ver los monos. Así que yo feliz y contento. Ahora estamos aquí en el Parque Nacional Volcán Tenorio, que vamos a visitar el río Celeste y la catarata Celeste, con ese color tan característico. La ruta dura aproximadamente 3 horas, dependiendo de lo que tú te pares o no te pares. Y aquí está la catarata, la laguna azul y los teñideros. Así que vamos a empezar. Pero antes de empezar, os voy a enseñar nuestra habitación, que se encuentra justo al lado del Parque Nacional Volcán Tenorio, en la provincia de Alajuela, y es el Hotel Catarata Río Celeste. Este hotel se encuentra inmerso en unos jardines tropicales llenos de fauna y flora. Si tenéis tiempo, aprovechad para buscar todos los animalitos que podáis, que hay muchos, como este insecto palo. Una de las partes de la cabaña que me hicieron elegirla fue este porche con la vegetación exuberante por todos lados. Es una maravilla despertarte y encontrarte con esto por la mañana. El interior de la habitación cuenta con dos camas de matrimonio grandes y cómodas. Como veis, es súper luminoso. No dispone de aire acondicionado, pero sí de ventilador. Y la verdad que yo soy muy caluroso y con el ventilador dormí muy bien. Aquí no hace tanto calor. Otra de las cosas que nos hicieron elegir este hotel fue el baño. Y ya ves por qué. La ducha es exterior y llena de plantas. Yo cuando lo vi dije, yo me quiero duchar aquí sí o sí. Y así fue. También teníamos la opción de jacuzzi, pero solo nos alojamos una noche y ni nos metimos. Demasiados extras para solo una noche, este hotel estaba súper bien. Además tenía piscina y unos jardines maravillosos. Y esto es lo que nos estaba esperando después de desayunar, pensando que hacía un día precioso, que íbamos súper bien de tiempo, etc. Pero la tarde anterior habíamos pinchado la rueda trasera con un tornillo y ni lo sabíamos, hasta que nos viene un chico del hotel y nos dice, tenéis la rueda del coche pinchada. Y así fue. Así que nada, manos a la obra y dando gracias de que el coche disponía de rueda de repuesto de emergencia. Si no, hubiéramos perdido el día completo. No dudamos ni un segundo y nos pusimos a ello, y entre los dos, en unos 20 minutos ya estaba solucionado. Al menos temporalmente, hasta que al día siguiente lo llevamos al taller más cercano y en unos 5 minutos estaba listo por tan solo 3 euros. En los viajes hay que estar abierto a los imprevistos, siempre o casi siempre ocurre alguno. Y no pasa nada, se intenta solucionar lo más rápido posible y ya está. Como recompensa por el pequeño infortunio, la madre naturaleza nos regaló este momentazo que no olvidaremos nunca. Estos dos monos capuchinos o cari blanca estaban esperándonos en la puerta de la cabaña. No podíamos creerlo, pero ahí estaban. Los tuvimos a menos de 2 metros y eran preciosos. Después de esto ya se nos había olvidado lo de la rueda. Por eso os digo que no hay mal que por bien no venga. Deben su nombre a los frailes capuchinos, cuya capucha tiene un color similar a los pelos que rodean la cara de estos monos. Los capuchinos son pequeños, alrededor de un metro de longitud, con una cola prensil que enrollan alrededor de las ramas para ayudarse en el movimiento alrededor de los árboles. Se cree que el mono capuchino son los más inteligentes del Nuevo Mundo y además les encanta explorar y son muy curiosos.
Bienvenidos al Parque Nacional Volcán Tenorio. Aquí está el río Celeste, la Catarata Celeste y el mirador y los teñideros. Y ahora sí, por fin empezamos la ruta por el río Celeste. Se trata de un sendero de dificultad media de unos 2.5 kilómetros de ida y 2.5 kilómetros de vuelta, con un tiempo aproximado de unas 3 horas de recorrido, que dependiendo de lo que os entretengáis con cada cosa, durará más o menos. Como siempre, en estos lugares tropicales nunca olvidéis traer repelente de mosquitos y agua. Comida no os dejan ingresar debido a que en la entrada del parque hay un control con dos personas de seguridad que os registrarán todas las mochilas. Y por cierto, los drones, olvidaros, es lo primero que buscan aparte de la comida. Otra cosa importante para estas rutas es el calzado. Aunque se puede realizar con zapatillas de deporte, es totalmente recomendable el uso de zapatos o botas de trekking. Hay mucha humedad, muchas raíces resbaladizas y habrá que cruzar riachuelos, así que por unos 50 euros en el Decathlon tendréis el calzado adecuado. Bueno, en mitad del camino encontramos este cartel que te dice que el mirador, la Laguna Azul, Borbollones y Teñideros se encuentran a la derecha, con diferentes distancias. Y la catarata y la recepción, la catarata está bajando por aquí. Así que nosotros vamos a bajar primero la catarata, ahora que hay luz. Ahora que hay sol, vamos a bajar para que se vea bien, azulita, que le dé el soletón. Lo normal es que primero vayas a los teñideros y al mirador y luego bajes a la catarata. Así te impresiona más. Así que vamos a bajar primero a ver la catarata del río Celeste. Como consejo importante, si cuando lleguéis a los carteles de información está soleado, os recomiendo bajar a ver la catarata, porque así la podéis ver bien iluminada por el sol y el color celeste aún es más espectacular, porque si la dejáis para el final, a lo mejor está ya nublado y posiblemente se ponga a llover. Luego no os quejéis. Aunque no se vea en este plano, estaba un poco nublado pero con sol. Y ahora vais a ver la diferencia de ver el agua sin sol y con sol. Os aseguro que las imágenes no le hacen justicia a esta maravilla de la naturaleza. Parece sacada de una película de Disney. ¡Qué calor! Ahora estoy para arriba, tomate. Bueno, por lo menos la catarata ha merecido la pena. Como estáis viendo, todo el sendero está plagado de rocas y raíces por el suelo y a veces barro. Por eso os digo lo del calzado. Será la mejor compra que hagáis si no tenéis ya unos. Por el camino os encontraréis mariposas, lagartos, hormigas, cortadoras de hojas, algunas tortugas de río y, si tenéis suerte, tucanes y monos aulladores o capuchinos. ¡O ambos! Bueno, chicos, ya hemos llegado a la Laguna Azul, que se encuentra un poquito más arriba de la catarata del río Celeste, que es muy bonita, y aquí la tenéis. Super azul, vamos, color celeste, de ahí su nombre. Y ahora vamos a seguir al mirador y al resto de ruta. La Laguna Azul es una pequeña poza de color azul intenso donde no se permite el baño en sus aguas debido a la alta concentración de sustancias químicas naturales como es el silicato de aluminio. El color de estas aguas es realmente un efecto óptico producido por la dispersión de la luz solar producido por estos silicatos de aluminio. Hemos llegado a los borbollones de aquí, del río Celeste, que son como
pues como una burbuja y huele un montón a huevo podrido. Ese olor a huevos podridos se debe al azufre que sale en forma de gases propios de la actividad volcánica del lugar a través de fisuras y grietas por el lecho del río. El olor es bastante fuerte y constante, por lo que no se recomienda permanecer mucho tiempo aquí. Si os fijáis bien, hay burbujas por todo el río. Estas burbujas son un claro ejemplo de la actividad volcánica de este país. Continuamos la ruta a Los Tañideros, que es el último punto importante de esta ruta y donde acaba el sendero. Os aseguro que os va a impresionar muchísimo este lugar. Capacidad 6 personas. Bueno, somos dos. Podrá, ¿no? ¡Ostras! Debajo de este puente fluye el río Celeste, que siempre que lo ves es impresionante, sobre todo por el gran contraste de ese color azul y el verde intenso de la vegetación. Cuando lleguéis a este puente y lo crucéis, acordaros de que hay un camino pequeñito que se desvía hacia la derecha del río y que ofrece la mejor posición para hacer la foto al puente y al río. La mayoría de la gente que pasa por ahí no se da cuenta que existe esta localización. Además, aquí os podéis tirar un rato haciendo fotos. Por cierto, no os desesperáis si pasa gente por el puente cuando estáis haciendo la foto. Es normal, esperáis un poco y siempre tendréis el momento perfecto para la foto. La paciencia es una virtud. El río Celeste se encuentra formado por la confluencia de los ríos Buenavista y Quebrada Agria, en las faldas del volcán Tenorio. Una leyenda local narra que las aguas de este río tienen ese color porque cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó los pinceles en el agua de este río. Bienvenido a Los Tañideros. ¡Ostras, qué chulo! Por aquí viene el río. Normal. Por aquí viene el río normal. Y por aquí empieza a salir el río Celeste, que son silicatos de aluminio. Por eso no está permitido el baño, por lo menos aquí. En otra zona del río sí te puedes bañar. ¡Qué preciosidad! Y por fin hemos llegado a Los Tañideros, que es donde nace el río Celeste. Mira, ahí está el río normal, por ahí. Y el río Celeste tiene que nacer ahí. Y ya se une con el resto del río principal, que llega a la Laguna Azul y de la Laguna Azul a la Catarata. Es impresionante, es muy bonito, es muy, muy bonito. Ya de vuelta, aprovechamos un ratito para grabar algún plano más de este puente. Y ahora sí, los dos juntos, que no siempre se puede. Yo por mí me hubiera quedado todo el día aquí, pero había que volver hasta el coche, comer e irnos al siguiente destino. Chicos, si vais a dejar huella, que sea verde. Por favor, llevaros la basura y marcad la diferencia. Después de comer, nos fuimos a nuestro siguiente destino, que es el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Como veis, el tiempo ya a mediodía siempre se estropea y se pone a llover. Y cuando llueve, llueve.
y después de casi 2 horas de viaje llegamos a nuestro nuevo alojamiento, Hotel Cabañas La Teca, en Liberia, provincia de Guanacaste. La verdad que estas cabañas estaban súper bien y son más grandes de lo que aparentan. Ya os las enseñaré en el siguiente vídeo. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de esta semana. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, dejad muchos comentarios, compartidlo con todo el mundo, suscribíos si aún no lo estáis y, como siempre, muchas gracias por disfrutarlo hasta el final. ¡Adiós!